¿Cómo le va? Aquí estamos como todos los días. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Cómo le ha ido? Bueno, mire, ya se quedó el asunto de don Hipólito suficientemente claro. Aquel de, en donde don Hipólito pensaba que lo habíamos colocado en el Canal 11 como si fuera parte de los Caballeros Templarios. Y bueno, ni de broma, si pudo pasar hubiera sido un error, pero no hubo error, fíjese. Hablamos con él y ya explicamos, y para los que siguieron en redes el asunto, yo lo agradezco, pero les informo y les reporto que lo que pasó ahí fue que simple y sencillamente lo que se dio fue que fue una mala interpretación. Todo lo contrario, más bien planteábamos que el propio don Hipólito se había negado a reunirse con los Caballeros Templarios. Entonces, bueno, ya quedó y ya es cosa juzgada y vámonos a otra cosa, como luego dicen. Lo que sí le cuento, que me parece puede ser de su interés, es que revisando el asunto, hay algunos temas que empiezan a ser como un poquito como complicados, ¿no? O sea, a ver, ¿las cosas han cambiado en Michoacán? Sí, sí han cambiado. ¿Están en los terrenos en los que quisiéramos? No. ¿Los Caballeros Templarios ya desaparecieron? No. Ya sabe que los cárteles se reinventan. ¿Las cosas en Michoacán entonces están entrando en una nueva etapa? Quizá. Ahí dejémoslo en quizá. Pero fíjese que algo que a mí me llama poderosamente la atención es que una acción de esta naturaleza, que es evidente que el Estado se fue encima, el gobierno federal se fue encima de los Caballeros Templarios, y además lo que son las cosas, lo hizo a partir del desarrollo de toda una estrategia de un grupo de ciudadanos que lo que querían era defenderse precisamente de los cárteles ante la ausencia de autoridad y ante la ausencia de que hubiera de parte del gobierno estatal y federal las instituciones, háblese policía, háblese ejército, que jugaran un papel relevante para poder sacar de este agujero en el que estaba Michoacán, en el que estaba. Me juego con los tiempos de los verbos, como usted sabe, siempre con enorme cuidado. No sabemos qué vaya a pasar mañana. El temor de los michoacanos hoy, de la zona caliente, es y ahora que se vaya el ejército, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, todo esto se lo cuento porque le pregunto, ¿usted cree que era muy difícil, muy complicado, muy difícil llevar a efecto una estrategia de esta naturaleza? ¿Usted cree que era muy complicado poder llevar a efecto un trabajo que pudiera colocar en situaciones nuevas, en escenarios nuevos, en ir encima de los Caballeros Templarios? ¿Era muy difícil tratar de saberlo? Fíjese lo que son las cosas, los grupos de autodefensa, estos grupos que además en algún sentido, pues sí, podría uno cuestionarlo, etcétera, pero que en el fondo lo que estaban tratando era de defenderse a sí mismo, defender a sus comunidades. Pues lo que le quiero decir es que en esta defensa vino a ser la toma de conciencia, y mire lo que son las cosas, se les veía fuera de la ley y ahora nos damos cuenta que ellos son lo que son, los grupos que generaron la toma de conciencia plena de lo que estaba pasando en Michoacán. Entonces, estos grupos que ahora se les busca desarmar son los que nos hicieron ver el drama de la situación, el extremo de la situación en la cual se estaban dando las cosas allá en el estado de Michoacán. ¿Han cambiado los escenarios? Sí han cambiado en algún sentido, no han cambiado a plenitud, pero mire, la paradoja es que los grupos de autodefensa ayudaron a la toma de conciencia. Y la gran pregunta es, ¿tenían que aparecer los grupos de autodefensa para que cambiaran las cosas? La gran pregunta es, bajo los escenarios que hoy estamos, le pregunto, ¿no se pudo haber hecho esto antes? ¿Tuvimos que dejar pasar tanto tiempo, al menos 10 años? ¿Tuvimos que ver tantas muertes, tantos dramas, tantos temores, tantas contradicciones? Bueno, hay algo que no se puede perder de vista. La esencia de que un cártel funcione tan efectivamente en México tiene que ver con su complicidad con la autoridad. La autoridad se vence, la autoridad se vuelve parte del problema, no es una solución. Y eso yo creo que es lo que pasó durante largo tiempo, y ahora se tomó una decisión. Fíjese, por una situación extrema, porque había un grupo armado que daba la cara, a diferencia de los cárteles. Y ese grupo armado lo único que quería era defenderse y defender a los suyos. De eso se trató y eso fue lo que pasó. Hoy la paradoja es, preguntas, ¿no se pudo haber hecho antes? Segundo, ¿tuvieron que ser los grupos de autodefensa los que generaron una toma de conciencia en los gobiernos estatal, municipal y federal? Tercero, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Qué va a pasar cuando se vaya el ejército? Cuarto, ¿qué va a pasar con los Caballeros Templarios? Y quinto, ¿cómo vamos a canalizar muchos de los temores justificados que tiene la población y cómo se le va a generar incluso un trabajo psicológico? De esto sé que algo se ha trabajado, pero al fin y al cabo cerramos el comentario diciendo que no pudieron haber hecho algo similar antes, de ir con todo y tratar de cerrar de una vez por todas el camino a este cártel que tenía la gran brutalidad alrededor, y que a diferencia de otros cárteles, en lugar de buscar que la población fuera simpatizante de ellos
acabó siendo verdaderamente actuando con una brutalidad desmedida en la cotidianidad de la vida michoacana. ¿Era tan difícil? Bueno, preguntas que ojalá por ahí algún día estos tengan respuesta. Le mando saludos. Javier Solórzano.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea. Adiós.